El escritor e investigador literario Eric Fernández Pozo encontró en la magia de la literatura y el amor por los animales su fuente de inspiración para dar vida al libro El niño que quería creer en la magia. La obra, que consta de dos cuentos, fue presentada recientemente en la Universidad San Ignacio de Loyola. Bueno, primero que nada, comenzando por el segundo cuento, mi amor por los animales, a mí me gustan. De hecho, tengo un gato, ¿no? Soseki, gatito negro, y él me inspiró a hacer justamente crear Visitante, que es el gatito negro con una oreja blanca, que de algún modo es medio protagonista del cuento. Y en el primer caso, lo que hubiera querido yo tener cuando era chico, ¿no? A una persona que me guíe por los caminos de la literatura. ¿Y cómo los creé? Bueno, en el primer caso fue accidental, de algún modo me pasaron la voz de un concurso de cuentos, del concurso de cuentos del Himna. Yo nunca había escrito cuento infantil y me dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no lo haces? Escribí y bueno, quedé finalista. De algún modo me gustó eso, me motivó a seguir creando, ¿no? Y en el segundo caso fue básicamente que quería escribir un cuento sobre mi gato y se me ocurrió y allí nació. El autor dio a conocer los principales mensajes que desea transmitir a los lectores con estas dos narraciones y expresó cómo ambas tienen un valor trascendental en la sociedad. El mensaje que podría transmitir es que la lectura es importante, realmente, ¿no? Que la lectura, como digo, es un camino mágico, un camino que me ha acompañado desde muy niño y que aún me sigue acompañando. Pienso yo que se le da muy poca importancia a la lectura, más todavía en estos tiempos en donde todo pues es digital, y eso es una de las cosas que yo quisiera transmitir. Por otro lado, también el hecho de que realmente hay muchos animalitos abandonados y creo que es una pena. Deberíamos ser un poco más generosos con ellos también. Durante la presentación, que contó con los comentarios del escritor y docente Mauro Marino, se habló de la importancia de fomentar la lectura en niños y jóvenes asociándola con las características del protagonista. Además, se hizo énfasis en que la literatura puede ampliar los conocimientos y la creatividad transportando al lector a otros mundos y realidades. Ese libro va a ayudar a cualquier persona que quiera de algún modo reconocer la ventaja de la lectura, sobre todo cuando eres un niño, ¿no? Y lo segundo, reconocer que en realidad hay algo mágico, algo intrínsecamente mágico en el acto de leer. Es un acto solitario, un acto que requiere tiempo, es un acto que al final te da recompensa, ¿no? Es un acto que vas a disfrutar durante todo el camino. El libro es una tremenda obra de arte que parece sutil, parece un texto como muchos otros, bellamente ilustrado, pero tiene mensajes muy fuertes de conciencia social, de una narrativa que atrae muchísimo a los lectores de todas las edades y al mismo tiempo nos ofrece una calidad literaria muy fresca, muy novedosa. Por último, el doctor Mauro Marino reflexionó acerca del consumo de literatura infantil en el Perú actual y señaló que una opción para incrementar su consumo sería incluyéndola con mayor énfasis en la currícula escolar. Que nosotros tenemos aquí la posibilidad de establecer una narrativa de acuerdo con las edades y de acuerdo con los centros de interés. Entonces yo me siento identificado de mi época de escolar con estos cuentos. Y siento que los cuentos tienen esa cualidad justamente de traerme a esa época, volver a sentir las sensaciones que recibí en ese momento, ver el mundo como un lugar mucho más grande. Y es importante que algún discurso artístico nos ofrezca esa oportunidad.